El objetivo es llegar al Circo de los Altares, entrando por el Paso Marconi, atravesando todo el lado este del glaciar y saliendo por el Paso del Viento, a la desembocadura del glaciar Perito Moreno en el Chaltén. De Piedra del Fraile continuamos hasta llegar al río Colonia. De acuerdo con el GPS, con vientos de 35 km por hora y una sensación térmica de 10 grados. A las 20:30 se produjo un fuerte alud, pero estamos fuera de peligro ya que sucedió varios kilómetros por encima nuestro. Para ir Rolando se está metiendo mucho en las grietas. Sí, me parece no, que no. Yendo para. Mira, allá hay una marquita de naranja. ¡Rolando! ¡Rolando! Se está yendo. ¡Hay una marca! Seguí derecho, pero no te metas más en las grietas. Bueno. ¿Cómo? Ven aquí. Ah, viene sin gran concha. No. Se va a ir a la mierda. A ver. Vas a esperarlo acá, que venga acá y... Sí, lo esperamos acá. Horas, 5 grados bajo cero. 2 horas más tarde, llegamos finalmente al campamento. Antes de armar las carpas en pleno hielo continental, tenemos que levantar un muro de hielo para cubrir las carpas de los fuertes vientos, evitando que el viento impacte directamente sobre nosotros. Horas. Estoy muy cansado. Esta vez me ofrecí a llevar trineo todo el día y es un peso extra no calculado. Escribo sin anteojos. No tengo voluntad ni para buscarlos. Nos levantamos con la excitación del niño que sabe que ese día llegará. El Circo de los Altares era nuestro próximo y esperado destino, pero en medio de los preparativos, unas nubes espantosas nos rodearon en minutos y comenzó a soplar un fuerte viento. ¿Cuánto racimos de acá? Nacho y Leandro, con tal de no suspender el viaje que había llevado 2 años de preparación, veían lógica la posibilidad de rastrear el refugio chileno Gorra Blanca. Leandro cayó en una grieta y quedó atrapado hasta el pecho. A los 200 metros, empapados, en plena tormenta,
advertimos que el grupo de italianos se dirigía hacia el oeste, justo en el lugar donde tenía que estar el refugio Barra Blanca.